Científicos británicos están investigando si una nueva enfermedad inflamatoria detectada entre menores podría estar relacionada con la infección del coronavirus COVID-19 o con otras como el síndrome de Kawasaki, que provoca inflamación en los vasos sanguíneos. No estamos seguros, de momento es muy pronto para decirlo, pero sí queremos advertir a los padres que este tipo de enfermedades son muy poco frecuentes, ha advertido Stephen Powys, director del Servicio Médico Nacional. En las últimas semanas, según las autoridades sanitarias de Reino Unido, más de 12 niños han requerido cuidados intensivos por sufrir dolor abdominal y problemas cardíacos, síntomas que precisamente aparecen entre pacientes contagiados por el coronavirus o la enfermedad de Kawasaki. Es probable que la enfermedad esté causada por el virus, al menos en algunos casos, ha explicado el asesor médico del gobierno británico. De hecho, no todos los niños que han sufrido esta nueva patología han dado positivo en COVID-19, pero los expertos indican que podían haber superado esa infección antes de empezar con los síntomas de la inflamación. Las autoridades sanitarias británicas han pedido a los médicos que estén alerta para que los menores con ese cuadro médico sean atendidos con urgencia. Avisan de que los dolores abdominales, por ejemplo, no deben asociarse solo con una posible apendicitis o patologías de menor riesgo. Aún así, los sanitarios han lanzado un mensaje de tranquilidad e insisten en que la incidencia del COVID-19 entre la población infantil de todo el mundo sigue siendo baja.